¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 3 de junio de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar. Toda la actualidad del mundo del wrestling y es otra semana más, otra semana con pay view de WWE vamos a comentar Stream Rules haciendo la previa del show que será mañana por la noche. Estamos para eso como siempre en directo en YouTube. Estamos también para que nos escuchan luego. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube. O por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Carlos, ¿qué tal? ¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Muy buenos a, a todos, a los que están escuchando en directo, a Ras de Lona, ya sea por la mañana temprano, ya sea por la tarde como aquí en España. Tenemos un día ya cargado de, de muchas noticias, de muchos shows y con una preview a Extreme Rules a analizar, que es un poco sintagmático, ¿no? Que cada dos semanas tengamos que hacer previews para pay per Views y a la siguiente review. Constantemente estamos aquí hablando de, de los eventos de pay-per-view de WWE. Pero eso es mejor porque tenemos más cosas que debatir, que contraponer en nuestros puntos de vista. Y con muchas ganas también de hablar de Impact Wrestling y de nuestro salvador, dueño y señor de Impact. Ya que no pude hablar de la semana pasada, Scott Steiner. <laughs> Creo que me voy a guardar de momento hasta que hablemos de Impact, de mi opinión, pero maravilloso, maravilloso. Me, me muro de ganas de empezar. Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos. Estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona. Todo junto. Entran ahí, dejan un mensaje. Y pueden entrar aquí en la llamada para comentar lo que ustedes quieran. Sabes, esta semana tenía una amiga que estaba conversando conmigo, ¿no? Y me uh -huh. comentó que había comprado un par de cosas en AliExpress. Y yo le dije, AliExpress... Sabes que tenemos el auspicio de Aliexpress en Arrasdelona.com. Puedes entrar a Arrasdelona.com y hay un botón para comprar en Aliexpress y así le haces saber a. ahí a Aliexpress, a la tienda online, que llegas con nuestra recomendación. No me ha vuelto a hablar desde entonces, pero eso no quita el hecho de que tenemos esa, esa promoción. Ese, um, eh, eh, que estamos auspiciados por AliExpress, así que pueden ir ahí, revisar lo que les interese y pueden comprar eh, entrando por ese botón. Para que sepan que llegan con nuestra recomendación, hay envíos gratuitos o baratos a todo el mundo, así que sáquenle provecho. Hablemos entonces, Carlos, de Steam Rules, que es mañana por la noche, y a partir de lo que tiene el pay per view en la cartelera, podemos comentar lo que ha tenido Raw esta semana, que no ha sido poco para comentar porque hay muchísimo. Veamos entonces qué tenemos por aquí. No tenemos pre-show anunciado, se habla tal vez de Goldas y Artrus, pero no hay nada confirmado. Entre los combates confirmados están, por un lado, a este que es algo raro: Rich Swan y Sasha Banks contra Noam Dar y Alicia Fox. Para empezar a hablar sobre este combate, tengo la duda de por qué sucede cuando yo tenía entendido que técnicamente se quería requerir de el regreso de la lesión de Cedric Alexander para llevar a cabo a Sasha Banks y Cedric contra Noam Dar y Alicia Fox. Eh, ponen a Rich One con Sasha Banks, pues porque sí, no, no sabíamos de ningún tipo de relación que tuvieran entre los dos, pero bueno, los dos son bailongos, yo que sé, de alguna manera, seguro que tienen que ser amigos. Esto bueno, sale no por sé. ese combate que tuvieron hace tiempo Sasha y Alicia, en el que He hubo una, una cobertura de Sasha, pero no sé si fue botch no. o fue algo que estaba planeado, pero el hombro de Alicia estaba, estaba levantado, luego hubo revancha, así que no sé si es, o sea, sé que es por eso que sale este combate, pero. No sé si fue adrede o no. El tema es que Rich Swan sigue diciendo que va a vengar a su amigo Cedric Alexander porque Ali se lo dejó, lo cual sigue siendo mentira. Pero ahí bueno, están ahora en combate mixto. Ahí está el punto. Han puesto aquí a Sasha Banks en medio de otra rivalidad. O sea, han juntado dos que se quedaron muy a medio camino y entre las dos siguen estando a medio camino para dar un combate creíble. Combate que no tengo absolutamente ganas de ver porque un combate mixto suele ser bastante aburrido en WWE, no en Lucha Underground. Ay, qué bonito ha sido esta semana lucha underground. Ajá. Bueno, eh, y, y yo creo que este combate va a ser este que todos vamos a aprovechar pues para ir al baño, para que, que sea la hora justo en la que llegue el pichero o cualquier otra cosa, porque si lo tienes de fondo igual no te molesta. Pero no sé, yo creo que es un combate que si no me quedo a verlo en directo, cosa que lo dudo mucho, seguramente me salte, cero expectativas, igual hasta gana no andar y Alicia Fox si nos comemos aquí. Una uned que te cagas, así que, no sé, cero hype por este combate. Sí, no mucho más que decir, es lo que hay. Uh, queman algo de tiempo con Sasha mientras está fuera de la escena del título. Ya veremos qué pasa con el título, lo comentaremos luego. Y ya veremos qué pasa con Cedric Alexander, que ha vuelto, y en teoría él debería estar metido en esta historia, pero por el momento no. Y espero que no lo metan aquí porque ya llevamos demasiado tiempo con Noam Dar y Alicia Fox Uf. y todo eso, así que espero que pasen pronto a otra cosa. Lo único que estoy de 205 Live básicamente. Hablando de eso, tenemos por el título Cruiserweight en un combate de sumisiones porque este show es se supone de estipulaciones. Neville contra Austin Eris. En el último show tuvimos a Eris haciendo rendir a Neville, lo cual fue algo que se puede sentir como un gran momento porque Neville llegaba, llevaba tiempo sin perder. No lo vendieron tan grande como fue, pero ahí está. Así que veremos si Austin Harris puede hacerlo otra vez mañana. Aquí hay un problema en cuanto al haber hecho rendir ahora a Neville con el Last Chance y el último round. A mí sí que se me vio como algo grandioso. Y dije, ¡Oh Dios! Se ha rendido Neville, el, el todopoderoso. Pero es que yo creo que este combate ahora ya no da más de sí, porque, me refiero, han tenido ya tres pay per view seguidos, combates entre Neville y Aries, si ahora gana Aries, que van a tener otro cuarto combate en pay-per-view, o, o incluso cinco, van a alargar esto de WrestleMania SummerSlam, no sé. Yo creo que es, es un poco una locura, y creo que en ese aspecto, aunque le hayan dado aquí la primera victoria, por decirlo de alguna manera legítima, eh, sobre Neville a Austin Aries, yo creo que se va a quedar en un mero hecho de, del RAW, y un primer punto de partida para ver que no es tan inmortal no en Neville, yo creo que de todas maneras va a retener el campeón, aunque aries pues, no sale tan mal parado, visto que habrían quedado de alguna manera empatados en cuanto a haber hecho rendir el uno al otro, pero creo que aquí están esperando ya a buscar a, a otro top babyface para el Cruiserweight. Yo creo que Jack Gallagher lo han descartado porque ya se intentó y no sé ya no tiene el mismo hype con el que teníamos al principio con él. Y quizás alguien que venga de NXT como puede ser yo que sé Andrade Almas pero no creo eh, yo que sé alguien como Johnny Gargano, Hideo Itami lo podrían colocar por ahí o si no quizás intentarlo con Calisto o incluso con Enzo Amore como propone a Chris Jericho eh, alguien con el que se pueda revivir de nuevo un, un buen combate por el título de Cruiserweight que no sea Austin Aries porque creo que ya está hasta un poco quemado esta rivalidad Así como nos dice nuestro amigo Satanás 666 en el chat, esto apesta a 50-50, y es verdad. Lo que suelen hacer es cuando alguien va a perder en el pay-per-view, le hacen ganar en el show anterior, y así fue sí. con Austin Eris. Aunque en 205 Live, que no he visto, sé que Neville como que atacó a Eris y lo tuvo en la llave al final. Así que tal vez por ese lado se puede equiparar la cosa, pero creo igual que Neville gana. Um, no sé qué viene después para Neville, porque como decimos, el retador grande es Austin Eris, luego. En el resto de 205 live como que no hay mucho más. Tal vez eh, luego del combate que tuvo con Kendrick puede ser Akira Tosawa. Tal vez el eh, Cedric, que ya mencioné antes, que ha vuelto hace poco. Tal vez alguien nuevo. Tal vez el número one, Gran Metallic, ¿no? Que aparece poco, pero por ahí está. Mm. Así que veremos qué es lo que hacen con la división Cruiserweight en cuanto al próximo retador. Y a ver qué hacen también con Austin Aries Si sale de la escena titular, y sabemos que es un gran luchador y que debería estar aún en alguna posición importante, pero. Fuera del título, pues no hay mucho más que hacer en 205 Live, en la división Cruiserweight en general. Sí, sí, es, es, es un gran problema ese para Aries, porque pensando que siempre hay de alguna manera dos o tres rivalidades abiertas de cara a 205 Live, son bastante secundarias. Tenemos a. No a, sé ahora, Mustafa Ali contra Drew Gulak, con lo de. que están contra los High Flyers, que bueno, puede llegar a ser entretenidos, que yo tampoco estoy viendo 205 Live, entonces. Tampoco me llama especialmente la atención. También hemos tenido lo de Kendrick y Tosawa, que era entretenido. Pero no hay ninguna gran rivalidad más allá del título Cruiserweight. Entonces me asusta eso para Aries. Creo que quizás una rivalidad en Raw que no fuera dentro del Cruiserweight, Aries encajaría. Aunque ya sabemos que tienen aquí un de alguna manera muy separados a los luchadores cruceros de todo el resto del roster. Y creo que con Aries no van a hacer la excepción. Por, por lástima, para mí. Uh -huh. Una cosa antes de continuar, esto lo comentamos con Capu la semana pasada, pero fue al final del show, así que no tuvimos mucho tiempo para hablarlo. Pero el fracaso de 205 Live. Hay que pensar en esto. Esta semana recibió un email de alguien que escucha el podcast, de Jonathan, un saludo para él. Me comentaba que quería que le recomendara cómo hacer para ver los shows de la semana del wrestling, cómo organizarse, qué vale la pena ver, qué vale la pena eh, saltar. Yo le recomendé que no viese completo Royce McDown, obviamente, que salte a lo más importante, si es que hay algo que le llama la atención. Y lo que sí recomendé ver completo es NXT, eh, Lucha Underground, que ha vuelto esta semana. Y, ¿qué más? Um, ah, bueno, los shows de Nuya Pan, pero bueno. Eh, Impact. Impact también le dije salta porque no todo es bueno, porque está así. Um, ¿Qué dices? Pero el tema es que, mira. Tenemos una semana cargada de contenido de wrestling. WWE, NXT, Impact Wrestling, algún otro show por ahí. El Best of the Super Juniors y también ahora el the Underground. ¿Y qué cosa hace que tú puedas darte el tiempo de ver un show? Con, o sea, teniendo en cuenta que hay tanto que ver y eh, también tienes una vida que tienes que hacer tú, ¿no? Tienes que mantener tu vida real. El tema es que. ¿Qué hacías cuando existía el Cruiserweight Classic? Te dabas el tiempo para verlo porque era un buen show y había buen wrestling. Si es que hay un show que te ofrece eso, de alguna manera sacas el tiempo para verlo, pero si tienes 205 Live, que tú dices, bueno, tal vez podría sacar un tiempo, pero no vale la pena, pues no lo ves. Y en cambio con Lucha Underground, a pesar de que es un show que no estaba la semana pasada dentro de lo que tenía que ver, me he dado el tiempo para verlo porque es un buen show y fue un buen show cuando lo vi. Si está 205 Live como un show que no funciona y ves la, la experiencia de haber puesto Cruiserweight Classic y todo el mundo lo vio es por algo porque el show era bueno y hay que pensar que qué tenía ese show que no tiene 205 Live tenía buenos buenos combates en el ring no tenía malas storylines eran combates que eran importantes porque apuntaban a un premio al final y había eliminaciones y demás obviamente no se puede hacer un torneo todas las semanas pero hay lecciones que aprender ahí sobre ¿Qué es lo que la gente puede darse el tiempo para ver y qué es lo que no quiere ver, que es 205 Live? Hmm. Mira que ahora, por ejemplo, Flow Slam y todo Live, estos, están haciendo el torneo por el, por el título, que cada semana pues hay nuevos torneos con nuevos luchadores y es algo entretenido porque yo cuando tengo algo de tiempo entre todas las mil empresas que intento ver o intentar seguir en algún momento, pues digo, eh, quiero observar a algún luchador que empieza a despuntar porque... Es de alguna manera como una cantera de wrestlers independientes. Y es algo que llama la atención. Cosa que pasaba lo mismo con el torneo Cruiserweight Classic. Un montón de luchadores no los conocíamos. Como han sido Mustafa Ali, Ariyad Ivari. Quienes no hacían lucha libre británica no conocían a Jack Gallagher. Yo, por ejemplo, no conocía mucho a, a Gran Metallic. Sí que todos conocíamos pues, a Brian Kendrick, a Lince Dorado, a, a Tony Nish. Pero empezamos a conocer a muchísima gente. Cosa que ya, no, ya nos dijimos... Oh, que nos gusta, vamos a mantenernos, seguimos viendo el torneo, nos gustaba más, buenos combates, todo apuntaba a un gran premio, como puede ser cualquier torneo de Japón, como el Climax, como el Best of Super Juniors, como cualquier otro gran torneo, y a continuación llegó 205 Live, y decimos, vale, será aplicada esta praxis que ha habido de un premio, buenos luchadores, buenos combates, y cosas que descubrir, pero en un programa diario, esto es magnífico, vamos, y nos llevan todo lo contrario luchadores que se repiten, storylines alargadas, aburridas y sin fundamento, y malos combates cosa que no sé por qué lo realizaron así, igual ellos mismos pensaron, lo hemos hecho tan bien siendo fuera del estilo WWE que deberíamos dejarlo y que se mantengan en nuestro estilo porque igualmente tampoco dejan de verlo quiero decir, 205 likes si siga ahí es porque siga haciendo dinero y lo mismo pasa con Rau que aunque vaya cayendo de audiencia y el producto sea malo, aburrido y muy, muy largo, seguimos viendo Rau, aunque no saltemos cosas, seguimos viendo Rau y sus historias. Pues entonces, yo creo que con 205 Live está condenado al fracaso desde que no han mejorado. Han intentado pues, algunas cosas, traer a Neville, traer a Austin Aries, darle un poco más de protagonismo en Rau, pero para mí no funciona porque están muy estables en el producto y de alguna manera habría que hacer toda una revolución, un torneo, yo qué sé, cualquier otra cosa. Para que de nuevo eso captara más fans, pero ahora mismo, para mí 205 Life es un fracaso. Raw, esta semana tuvo un rating horrible, peor que shows que se dan en 4 de julio, ¿no? Y sin competencia de NBA ni nada, así que no se puede obviar lo que es obvio ahora. Uh, veamos, uh -huh. siguiente combate en la cartelera de Steam Rules: por el título intercontinental, Din Ambrose contra The Miss, en un combate en el que si Ambrose pierde por descalificación o por conteo afuera. Pierde el título. Desde que Dean Ambrose consiguió el título intercontinental ante The Myth, especialmente en, en, en SmackDown, ha sido un campeón muy aburrido. Eh, lleva, creo que, cinco meses de campeón. O sea, cinco meses. Dean Ambrose. O sea, no, no sé si te has dado cuenta de que cinco meses es casi medio año. Y yo no recuerdo más defensas de Dean Ambrose que una contra Baron Corbin en WrestleMania. Y bueno, mejor no recordarla casi. Creo que el reinado fue muy, muy malo. Hasta que llegó Rau. Rau llegó más tiempo para Ambrose. Quizás una mayor posición dentro del roster le gustó algo más, aunque se sintiera mucho más libre dentro de SmackDown. Yo creo que Rau, el protagonismo que le dieron a Miz y a Ambrose, le, de alguna manera le ha dado un poco algo al título intercontinental de Ambrose. Pero yo creo que esta noche tiene que ser de nuevo la noche del, del cambio. De es el mejor campeón intercontinental, y estoy seguro de decir esto. Si no es el mejor entre los tres mejores de la historia, ha sido un tipo que, que, que de verdad creo que considera que el título intercontinental es el mejor. De verdad no, no, no va a ir a por el título mundial, no va a ir a por grandes combates, va a ir a por su título intercontinental. Le da prestigio al cinturón, es un hombre que, que lo defiende, que lo lleva en las historias. No es una historia en la que se enfrenta a Dean Ambrose contra cualquier otro luchador porque se odian. Y mira, ya que hay un campeonato por medio, se defiende. No, no, no. Todos giran alrededor de Intercontinental. Y de ese modo, aunque parezca una locura, pienso que The Miz es de los mejores campeones intercontinentales de la historia. Por eso, por el prestigio que le da el cinturón cada vez que lo maneja. Entonces yo creo que esta noche debería de ganar el título de The Un título que no debería de perder nunca, pero como es imposible, yo creo que, que debería de, de ganarlo para que Ambrose se centre en otra cosa. Creo que, uff, quizás un descanso, un turnhill, un cambio de personaje, cualquier otra cosa le vendría mejor que tener un cinturón. Ya se ha visto que con el campeonato no ha hecho nada en cinco meses, recuerdo, cinco meses, un reinado bastante largo en el que no ha hecho nada. Así que el combate me interesa especialmente porque gane The Myth, pero el match en sí creo que tampoco es de estos combates que, que me muera de ganas por ver del pay-per-view. Sí, ya hemos visto algunos otros Miz contra Ambrose en SmackDown el año pasado. Nada destacable realmente. Pero sí estoy de acuerdo en que le vendría mucho mejor el título a Demis que a Ambrose, por lo que ya se ha visto hacer a Demis como campeón intercontinental. Y creo que en Raw es un personaje aprovechable, así que ojalá suceda. Si no, pues veremos cómo avanza esta historia. Seguramente apunta a que finalmente Demis gane el título o algo. Pero veremos uh -huh. qué deciden hacer y si el combate es decente o no. Luego, por el título femenino de Raw, un combate Kendo Stick on a pole Match entre Alexa Bliss y Bailey. Y el tema aquí antes del combate, Carlos, es, ¿fue el segmento de Alexa y Bailey el peor de todos los tiempos o un poquito por debajo? <laughs> mm, un poquito por debajo porque han habido segmentos muy, muy malos de la historia, como, no sé, de, qué decirte, de cualquier eh, acción de gracias de Impact tiene segmentos muy, muy malos. <laughs> Así que eh, esto fue horrible. Yo recuerdo un, un segmento de This Is Your Life de The Rock y... Y Minecraft. No, claro, está inspirado en este segmento, que se supone que es el histórico, ah. tal vez uno de los más con más alto rating en la historia de Raw. Claro, es que fue buenísimo. Es que eh, la manera en la que se mandaba el mensaje era muy efectiva. Te golpeaba en la cara. Y aquí, Alexa, no sé si te pasa a ti, lo, lo mismo que me pasa a mí y a Fede, porque lo leí en Twitter y dije, es que tío, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Cada vez que Alexa hablas como. Oh, no sé si... Desastío, cansancio, que es siempre igual. Mira, bueno, por... también es que su personaje apunta a que la tengas que odiar, ¿no? Y voy a decir esto antes de que los fans de Alexa Bliss, que son como una secta, ¿no? Me salten al cuello. Sí. Sobre este segmento, voy a decir que al menos Alexa hizo un buen trabajo en la promo, en el sentido de que la llevó, ¿no? Y sabe llevar su personaje y demás, porque con otra persona habría sido aún peor, si eso es posible. Pero sí, el segmento fue muy malo. O sea, hizo lo mejor posible con el material horrible que tenía delante. Venga, va, si tú ya has abierto la, la lata de criticar un poquito a Alexa Bliss sin que los fans se nos tiren al cuello, voy a hacer una gran, gran rajada sobre Alexa Bliss. A mí, Alexa Bliss. A ver, ¿puedo ser un poco faltón, Alessandro? Adelante. Gracias, jefe. Yo creo que los fans de Alexa Bliss miran sus combates con una mano en una Coca-Cola y la otra dentro de los pantalones. Uh -huh. y, y que ellos piensan que es tan buena porque es muy guapa, cosa que sí. Eh, pero mira, vamos a hablar de, de su ataque, de su vestuario. Este. Esta especie de cuerdas, de sujetador que lleva en, en el cuello, es para que se realcen unos pechos que ya no tiene, pero que así de alguna manera los fans pueden idealizarla un poco más. Y así nos olvidamos de este talento in ring que tampoco tiene. Entonces, de alguna manera, se a encubrir todos los puntos flacos de la luchadora. Pero el punto bueno es que habla muy bien. Tiene una carita. ¡Ay, qué carita tiene! Que te da asco de cuando habla, dices, oh, es que tengo que odiarte. Pero es que este segmento. Aunque apuntara a eso, ha sido como, es que es ridículo, era de vergüenza ajena. Una luchadora donde lo único que destaca para mí, realmente, que se puede defender más o menos sin ring, eh, es de verdad, cuando tiene el micro, esto ha sido pesadísimo, aburridísimo, absurdo, llevado con, con, con de verdad historias que a nadie le interesa muy tonto, que sí, que Bailey es como la niña buena de clase, pero. Es que es un segmento muy estúpido. No, por y, favor. ¿y ¿Sabes qué es lo mejor? Lo mejor del segmento es cuando cuentan que esa amiga, que no recuerdo el nombre, la amiga de Bailey que llevan ahí, dice que eran muy unidas, hasta que de pronto Bailey estaba tan obsesionada con WWE que la quiso hacer ver Raw y demás, y ella pues no quería nada. Así que ya saben que lo, el producto, nuestro producto, según WWE, aleja a los amigos, ¿no? nadie nos quiere ver. <laughs> por eso estamos aquí ahora charlando en vez de quedando con los amigos a tomar algo. Pero bueno, es que es que era muy absurdo. Luego, cu cuando se empiezan, por favor, a besar el exnovio y la mejor amiga, es la cosa más absurda desde de no, Se supone que eh, el exnovio dice que estuvo con Bailey para acercarse a la amiga. Y esto lo comentan <laughs> años después. O sea, esperaba que estén en, un, en vivo, en <laughs> televisión, sabiendo que esto iba a pasar, ¿no? Él estaba seguro de que en un momento iba a tener una, un feud Bailey en el que. Su oponente lo hizo invitar ahí a, a Raw y ahí se podría declarar, ¿no? O sea, el tipo hizo un plan a largo plazo. Y es que, de verdad, lo que me pregunto es: ¿por qué no le han hecho el Turnhill para Sasha Banks? Y así tienes la rivalidad entre Sasha y Bailey, y no tienes a Sasha haciendo el gilipollas y el monger con Noam y Alicia Fox, y tienes a Bailey haciendo el ridículo con una Alexa Bliss insoportable en segmentos. Muy malos. Y bueno, ya para hablar del combate, que es lo que nos interesa. Sí, y han han hecho un, un numerito al poner over a Bailey, entre comillas, porque está muy por debajo de lo que estaba en popularidad cuando estaba en NXT. Pero sí, coméntame el Kendo estoy con Apple match Es que ni te imaginas lo mal trabajado que está el reinado de Bailey y lo que está como aspirante. O sea, nos quieres vender a una Bailey Superface y luego nos tienes, por ejemplo, esto hace un par de meses. Atacando a, a otras hills Nos quieres vender a una Bailey aquí extrema y nos das un combate que de extremo tiene de, el nombre del pay-per-view. Nada más. O sea, está siendo un bluff totalmente el buqueo, porque muchas veces eh, decimos que la culpa es el buqueo, pero yo creo que muchas veces es el wrestler. Pero aquí para Bailey, solo su hay que comparar con NXT. El buqueo que tenía Bailey allí era como: es que una vez suba al roster principal va a ser John Sina. Y siempre lo comentábamos tú y yo en Florida Vice que nunca, nunca nadie. Nos había dado más miedo que subiera al rostro principal como, como Bailey. Y mira, efectivamente tuvimos razón. El buqueo que se le ha dado ha sido horrible. Este combate con un Kendo Stick Paul Match me parece peor que 205 Live, Así que yo, mira, yo pretendo que gane Alexa Bliss de alguna manera rápidamente para que le lleven a otra luchadora con la que pueda entretenerse un, un tiempo hasta que Bailey vuelva a ganar de alguna manera popularidad o estatus. Pero una de las peores rivalidades que recuerdo en, en mucho, mucho tiempo en la división Women's de Raw, que siempre había tenido pues, este feudo antitético entre Charlotte y Sasha Banks. Se metió por ahí también Bailey, fue magnífico. Anteriormente estuvo Becky Lynch, o sea, muy bien montado ese título. Pero luego ahora tienes aquí a Alexa haciendo el ridículo con una Bailey, que ya no es ni la face de, de Raw siquiera. O sea, no sé, un combate que, que no tengo nada de ganas de ver. Y si tengo que apostar, pues que retenga a Alexa mismo. Sí, al ver si al menos salvan el combate por la mala rivalidad que han tenido. No le tengo tanta fe, pero ojalá. Luego tenemos un combate en Jaula de Acero por el título de Parejas de Raw: Los Hardys contra Cesaro y Sheamus. Esta estipulación me pilló un, un poco por sorpresa porque yo me esperaba un ladder match ya que. Ahí fue donde de alguna manera les quitaron los títulos a Cesaro y a Seamus, donde les quitaron la oportunidad, todo lo que habían conservado de alguna manera Cesaro y Seamus antes de que llegaran los Hardys, que eran ser los reyes de la división Tag Team, pues se lo quitaron en un Ladder Match. Y yo me esperaba pues, una revancha de alguna manera, sin tener por medio de Club ni a Enzo y Cash, pues en un Ladder Match. Pero al ser un Steel Cage, pues me pilla un poco por sorpresa y creo que no va a dar tanto juego como podría haber dado un Extreme Rules, perdón, que un Ladder Match. Eh, no me entendáis mal, no, no quiero decir que no sea un combate que me llame la atención o que piense que vaya a ser malo, sino que pienso que otra estipulación habría estado mejor, pero claro, el haber tenido tan cercano además el Johnny Gargano y Tomaso Chiampa contra eh, Eikami Racer era otro punto más por el que no se celebraría el match. El Steel Cage puede estar bien, los Hardys sin ring han perdido mucho y lo que más interesaba antes eran sus personajes. Aunque lo repito mucho, es, es la realidad. Yo creo que Jeff Hardy está ahora mejor en forma que, que Matt, incluso diría. Pero en un combate con estar los cuatro sin tener relevos y al ser un Steel Cage, pues siempre da este ambiente de que no es tan necesario dar un buen combate, porque si se usa bien la jaula, se puede hacer un buen match. Además, es un tag team que, joder, son cuatro luchadores en un espacio muy reducido, pueden dar muchísimo juego. Es de estos combates que de verdad creo que, que son interesantes. Y que desafortunadamente creo que Cesaro y Sheamus aquí van a perder y van a esperar a que ya esté recuperado del todo Dash Wilder. Entonces, rivalidad de verdad entre los Hardys y todo igual. Vale. Cesaro y Seamus espero que sigan en una buena posición porque una vez hicieron el Turnhill, creo que han sido de lo mejorcito de Raw y como Tag Team Division pues han alzado muchísimo todo el nivel bastante bajito que había. Así que espero bastante de, de este combate. Creo que estos es que más me llaman la atención. Espero una victoria también de los Hardys. Y creo que va a ser un combate entretenido, por lo general. Por suerte, este combate no ha tenido que decir nada malo. Sí, yo pienso que también va a estar bien. Y como vemos hasta ahora, en esta cartelera de pay-per-view, no hay un combate que destaque tanto entre los que tenemos aquí eh, planteados no en el papel. Las estipulaciones tampoco aportan tanto. Tal vez el único sería Eris contra Neville, con sumisiones que puede dar para algo y son muy buenos ambos en el ring. Por lo demás, ah, está un poco a la baja este. Pay-per-view, excepto por el main event, que lo comentamos ahora, que es por el puesto de retador al título, lo cual ya lo hace un combate importante. Además, seguramente será con. Eh, sí, es un Stream Rules match. Están uh -huh. Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt y Samoa Joe. Buenos luchadores, así que yo tengo fe que este combate va a ser bastante bueno. Lo único, la crítica, que ya le comentaba a Capu la semana pasada, es que como los hemos visto en Raw, ya enfrentados unos contra otros y demás. Eso lo hace un poco menos especial, ¿no? Porque no está la mística de que, ah, vas a ver ahí a, qué sé yo, Finn Balor con Bray Wyatt, ¿no? En el ring, porque ya se vio. Pero aún así creo que va a ser un muy buen combate. Hmm. Esto mismo que, que acabas de comentar ahora, se lo comentaba a Capu por, por privado, una vez acabamos de grabar Inbox la semana pasada, pues eso, entre que él está editando un poco el audio y eso, pues siempre hacemos un poco de, de, de charla, como si fuera un, un directo, pero en privado, y estábamos hablando de este combate y... Y a mí me da muchas ganas este combate de ver, aunque, como tú dices, ya hemos tenido todas estas mezclas de luchadores que les hemos visto todos en el ring, ya sea individualmente, por parejas o en triples amenazas, todos han visto las caras con todos, como equipos o como parejas. Pero es que la química de tener a los cinco juntos, lo primero es que da muchísimo, muchísimo, pero que muchísimo juego. Ya sabemos que cada combate con muchos luchadores dentro de WWE y que sean buenos wrestlers dan un buqueo muy bueno fue hace un par de bueno hace un par de años no fue el año pasado cuando ya hubo un Five Men en Raw si no me equivoco que estaba también Roman Reigns creo que Alberto del Río suena también que es Trollins bueno había bastante gente en, en ese combate también para determinar el puesto número uno al título Cesaro también fue todo un combatazo un Fatal 4 Way el año pasado creo que fue en Payback o Extreme Rules también con Sami Zayn Kevin Owens The Myth y quien, no sé quién más creo que es Cesaro sí. tremendo o sea cuál cuando se juntan buenos luchadores, es muy fácil hacer buenos buenos combates, especialmente cuando hay muchos luchadores. Quiero decir, cuando tienes uno contra uno, pues siempre se pierde el típico tiempo del headlock, que tanto criticamos los, los fans del indie y que, bueno, este, este debate entre el dive y el headlock, pues ya te lo comentamos hace un par de semanas. Pero bueno, ese tiempo ya no se pierde porque todos los luchadores están en acción cada momento. Si en un momento Roman Reigns está vendiendo Dolor, pues entra Samoa Joe. Si luego Joe, pues entran Bree Wyatt y Strolling. Y luego Valor. O sea, es una dinámica constante, cosa que me encanta, como en los combates eh, Ladder Match. Y aquí, al ser un Extreme Rules, además, van a ver muchísimo juego con mesas, seguro. Se rompen 200 mesas, sillas, Kendo Sticks, quién sabe si algo extremo más pero lo dudo mucho que aparte de estas tres se, se saque algo más quizás una escalera pero encima la historia que nos viene contada es muy buena porque son los cinco que de alguna manera legítimamente fuera de juego Braun Strowman se merecen estar por el título mundial Finn Valor que es el que yo considero que debería ganar el combate especialmente puesto que hace ya un año en un par de meses gana el título lo pierde y ya no ha podido recuperarlo porque no ha tenido oportunidad de luchar contra el campeón no le han dado la revancha por el título que debería tener así que Elsa tiene que volver a buscar va a tener que volver a ganar y si gana esta noche ya tendría pues muchísimo muchísimo historia detrás el combate contra Lesnar se podría vender muy muy bien para Great Walls of Fire e incluso yo vería que ese combate bien para SummerSlam pero sabemos que ahí estará un Strowman, creo que el combate lo tiene todo para vendernos una buena historia en ring, para darnos un combatazo Creo que los cinco luchadores nos han dado historias y combates en ring de más de cuatro estrellas. Así que yo confío en que este sea uno de estos combates que cuando llegue diciembre y estemos comentando los Arras de los Awards pongamos en tela de juicio para ver si de verdad va a ser el mejor combate del año o no. Porque sin duda creo que la historia es buena, los luchadores son buenas, Extreme Rules es una buena estipulación. Creo que la cartelera es corta como para darle mucho tiempo a este combate. Tengo mucha curiosidad por si realmente van a apostar por Finn Balor, acaban haciendo algo súper extraño y le dan la victoria a Samoa Joe o incluso a Bray Wyatt. Creo que tampoco está tan claro que va a ganar valor, así que uno de estos combates que a lo largo del año son de los que nos mantienen con un poco la magia dentro de WWE. Yo diría que el combate está o para Finn Balor o para Seth Rollins, dependiendo de lo que quieran hacer. Creo que en ambos casos se maneja de manera similar la historia contra Brock Lesnar. Aunque Finn Balor tiene este plus de haber estado frente a Paul Heyman y la promo que hicieron. Así que puede ser Finn Balor. Por acá en el chat nos comentan Samoa Joe. Y a mí me encantaría ver un Samoa Joe mm. contra Brock Lesnar. Pero creo que todavía no es el momento. Creo que si trabajan un poco más a largo plazo con Samoa Joe. Lo ponen más fuerte en televisión. Lo hacen ver como la bestia que es. Un choque de bestias con Lesnar sería tremendo. Si es que lo llegan a hacer. Así que yo pienso... Prefiero esperar para ese combate de Joe contra Lesnar. Y ahora a ver si le dan eh, ese puesto a fin valor o si van con otra cosa, pero lo que sí estoy seguro es que el combate será muy bueno, así que al menos por eso puede haber algo de hype para este Steam Rules de mañana. Hmm. Ya comentábamos, Capu y yo también, que sobre una pregunta que nos hicieron acerca de la parte positiva y parte negativa de cada luchador de cara a ser el aspirante al título. Y cuando hablábamos de Samoa Joe, decíamos que el combate sería increíble, un choque de bestias que amaríamos todos. Pero claro, no está lo suficientemente preparado como para enfrentarnos a un yo contra Brock Lesnar por el título universal. En cambio, Valor sí que lo está un poquito más. Pero tú que has dicho Seth Rollins eh, es la otra op opción. Yo creo que Seth Rollins sería la más completa de verdad. Además, tiene como una cuenta pendiente en este combate y no me extrañaría para nada que ganara a Rollins. Pero claro, luego Valor, con qué le metes, vale Bray Wyatt. Pero es que aquí lo malo va a ser. ¿Qué van a hacer de cara de Great Balls of Fire, aparte del combate por el título mundial, universal, perdón? Porque todos los demás luchadores quedarán de nuevo como, bueno, este con este, este con este, los unes y a ver qué rivalidad sale, pero un poco sin sentido porque tampoco se ha trabajado con nada más de ellos. Ahí está entonces Stream Rules, un show que promete especialmente por el main event, y esperemos que sea. Un mejor show del que tenemos aquí en el papel, como vamos comentando con los combates. Estaremos hablando de eso mañana, luego del show, como siempre. No sé si Walter podrá estar, porque aún sigue con problemas con el internet, pero esperemos que sí pueda. Si no, estaremos Fede y yo comentando el show. Hablemos un par de cosas más de Raw esta semana. Tuvimos un par de segmentos interesantes con Corey Graves. En primer lugar, con Kurt Angle, viendo alguna información que se supone le llegó a Graves acerca de algún tema suyo. Angle preocupado de que esto le puede manchar la reputación y demás. Es bueno porque nos mantienen en el misterio, no sabemos a qué se apunta esto. Seguramente ya veremos alguna forma de, en la que será el final de la historia, nos hagan entender de qué se trata. Pero es probable que, se tenga, que tenga algo que ver con Stephanie Magman, ahora que vaya a regresar, ¿no? Y empiece esa dinámica eh, con el nuevo gerente que es Kurt Angel. Me habría encantado que hubieran rumores de que han llegado mensajes directos de Kurt Angle a jovencita, sobre viajes y sobre cosas como pasaba con Tom Phillips, y que se hicieran coñas como... Es que me, me encantan Corey Graves y Phillips. Mira, Corey Graves me parece que siempre ha estado muy bien a nivel de, de micro, pero siempre he tenido esta pequeña espinita de que al no haber podido ser luchador, nos hemos quedado con ganas de verle haciendo promos con su personaje y en rivalidad con luchadores. Y aquí, como tú has mencionado, ha tenido segmentos con varias personas que pintan a, a construir su personaje fuera de los micros, cosa que me maravilla. Y este primer segmento eh, es ya muy, muy misterioso, porque vale está la opción de que sea Stephanie McMahon y, a, y acabe siendo así, pero si no, ¿de, de qué podrían a, haber estado hablando? Y si es Stephanie McMahon, ¿qué es lo que le ha dicho? Porque eh, Stephanie McMahon va a regresar vale y le va a decir, oye, yo quiero otro general manager y... Me encantaría una rivalidad entre Kurt Angle contra Triple H. Es que, uff, aunque los dos estén viejos, yo creo que los dos pueden dar un gran, gran combate. Aunque acabe perdiendo Kurt Angle, porque así es Triple H, ¿no? Con lo, las ex leyendas de, de TNA. Pero yo creo que una historia con Kurt Angle y Corey Graves, que son personajes de, que ostentan cargos fuera rivalidad por ser un general manager, pues bueno. Sí, tiene sus historias, pero no se involucra 100% por ellas. Y Corey Graves es comentarista. Así que tener los dos aquí ya me llama mucho la atención. Espero que esto desemboque en una rivalidad interesante. Quién sabe si Corey Graves, como manager de Kurt Angle, contra Stephanie Van Gogh y con, acompañando a Triple H, por ejemplo, y sería interesante. Por otro lado, tuvimos también otra historia misteriosa, lo cual es interesante que WWE ahora esté trabajando con paciencia. No, no se ve esto todos los días. Tenemos a The Revival de vuelta en Raw, o al menos no, no están de vuelta en activo, pero aparecieron ahí, y tuvieron una entrevista. Y están envueltos en este esta historia del ataque a Enzo Amore, que llevan dos semanas consecutivas en que se ve golpeado en backstage. Luego muestran una repetición o un video de la semana pasada con The Revival ahí caminando por backstage y demás de manera sospechosa. Y Corey Graves comenta algo muy inocente, ¿no? De que, ah, seguramente esté interesado en ver esta repetición, Big eh, Cass, ¿no? Y se entiende que es porque está investigando también quien habrá sido el responsable. Pero Cass se ofende, sale ahí en cara a Cory Graves, le dice que, que estás insinuando que yo ataqué a Enzo Amore y demás. Eh, Graves se disculpa, eh, Cass se va, y eh, queda un poco en tensión esto. Pero lo que nos están vendiendo claramente es que tenemos que creernos, al menos por ahora, que Cass es el culpable, ¿no? Estaría haciendo un turn, está queriendo esconder lo que está pasando y demás... Um, veremos si esto termina siendo así, pero al menos por ahora, esta semana, quieren que creamos que es el caso. No sé, Alessandro, si a ti esta rivalidad te recuerda un poco a una telenovela, pero en la parte positiva, en la parte del misterio, de quién será el que ataca o qué. Y lo que más me gusta es que de nuevo nos acaba de adelantar por la derecha W cosa que le gusta mucho hacer, aunque lo hace pocas veces y ha sido bastante iconoclasta el hacernos llevar a cabo el misterio a partir de algo que nosotros mismos pensamos. Quiero decir, sucede el ataque a Enzo Amore y la fanbase de WW comentamos en redes, en podcast, en cualquier sitio, decimos, eh, será Vidcas. Ya verás como al final esto acabará siendo así, y es muy obvio. Y de repente llevan esto dentro de la historia y se juega sobre esto, además de lo que ellos, a priori, en mi cabeza... Querían jugar, que era que atacaba de Revival. Porque en este RAW hemos tenido tanto el segmento que se va a Revival de repente paseando con una cámara captados a lo lejos. O sea, maravilloso ese a nivel de, de edición y de producción. Todo magnífico. O sea, sorpresa increíble que, que no me di cuenta ni por un segundo. Y esta vez en RAW dije, oh Dios mío, oh, oh. Y luego está el detallito de Corey Graves, el cual es el nuevo detective Colombo en. En, en Raw me encanta que esté desenvolviendo esta faceta y que se le, de, se le esté dando importancia dentro de Raw. Y hubo un momento en el que Corey Graves, la semana pasada en Raw, dijo... Esto lo he leído por internet, no lo he deducido yo. Me encantaría dar la mano a la persona o las personas que atacaron a Enzo Amore. Ajá. Y esta semana, cuando va a hablar con Big le da la mano y es como... Ah, y si fuera ese pequeño proceso de alguna manera... Ese pequeño glitch, ese pequeño. No sé cómo decirlo. Esto que hacen a veces los videojuegos, que de dejar alguna cosita escondida, como para que los fans se den cuenta más tarde y digas, oh Dios mío, qué, qué listos han sido. Pues creo que esto de la mano ha sido algo así. Y entonces, ahora tenemos el misterio de por qué han metido a y Ival. Entonces, aquí es verdad que Riva no ha hecho nada. Corey Graves está defendiendo de alguna manera a Big Cass. Él lo sabe y además le gusta, pero quiere mantener ese misterio. Uf, creo que, que lo está montando todo muy bien, muy telenovel, telenovelesco, como digo. Y creo que está siendo de las historias, o bueno, por lo menos en este round, la historia que más interés me, me ha generado. Pasemos a hablar de SmackDown. Tenemos lo que habíamos ya comentado antes, lo que se veía de lejos. Se han quitado de encima los usos a Brisango y ha regresado el New Day. Están pensando en retarlos por el título en Money in the Bank. Es una pena que hayan quitado de en medio a Brisango, pero sé que van a mantenerse ahí. Creo que suena ahora mismo, incluso por encima del Majaraja, el, el personaje o las personas más over de todos, McDown. O sea, el personaje de del limpiador de Taylor Breeze es, es maravilloso y solo hay que ver el pedazo pop que, que tiene cuando aparece en el último SmackDown o sea maravilloso y lo que quiero hablar de, de esto es que era tan necesario retirar a Brizango de, de la órbita por el título porque tiene un personaje tan parecido a New Day digo yo que en vez de una rivalidad New Day contra los usos que va a ser muy parecida a Brizango contra los usos Podrían haber hecho Brisango contra New Day, que habría sido una sorpresa increíble, un comedy, una comedy storyline, pero bien llevada entre estos dos, porque creo que pueden ser serios y pueden llevar el humor muy bien. Creo que se ha visto en, en estas últimas semanas. Me, me encantan los combates de, de Brisango y creo que ha sido un error que mantengan el título en los usos, aunque sean buenos heels, su reinado pues, tampoco ha sido nada. Y creo que Brisango, como campeones, por lo menos durante el tiempo que en el que estén Uber habrían sido buenos campeones. Así que yo habría propuesto, aunque sea Face contra Face, a New Day contra Brisango, porque una rivalidad entre gente que, que se mantiene el respeto, que se gustan, son, son divertidos, habría sido quizás más interesante que usos contra New Day, que aunque soy muy fan de New Day, ahora que han tenido un poco de descanso mejor, porque todos estamos sobrecargados de ellos. No me crea tanto hype por el hecho de que sean los usos los rivales y no Brizango, los cuales me están encantando más aún que el, el New Day en su día. Esta semana tuvimos un combate con Brizango contra los Colons. Y creo que estuvo bien, pero me parece que un poquito está exagerando. O sea, fue gracioso cuando lo vi en el último pay-per-view y estuvo bastante bien. O sea, a mí me encantó Brizango. Creo que podrían moderarse un poco. Porque otra vez salieron, salió Bris con vestido, me parece, luego cambió a lo de el, el tipo de la limpieza y demás. Creo que podrían bajarle un poco el volumen como para que, o sea, que sigan siendo graciosos, pero un poquito menos, para que así me los crea un poco más como retadores serios otra vez, más adelante, pero bueno, es lo que están queriendo hacer, están over. Solo espero que no lo sobreexploten como sobreexplotan las cosas en WWE, pero sí, quiero ver a Brisango todavía haciendo cosas en televisión, obviamente. Sí, el problema es que suelen sobreexplotar mucho cuando, cuando ponen a alguien que está a over, por ejemplo, Jack Gallagher, cuando empezó a despuntar un poco al principio de 105 Live, lo teníamos en todos lados haciendo segmentos de Super Británico, sus movimientos super exagerados cada cinco minutos. Entonces, claro, esto de tener a Brizango todo el rato haciendo lo mismo. A ver, a mí me sigue dando gracia, pero igual porque es el segundo día que lo hacen, y cuando lleguen tres diré, bueno, igual se están pasando, y cuando lleguen cuatro diré, venga, esto ya, que vuelva, que vuelva por favor los Colons, los echo de menos, pero de momento, no sé, yo creo que incluso podrían meter a los tres en rivalidad, Money in the Bank eh, queda aún un poco lejos, y si New Day y los Usos son las parejas más importantes... Hay que pensar un poco también con perspectiva para SummerSlam, quizás American Alpha con New Day, con. Es que los Alpha también están ahí sin hacer nada. The Colors también son buenos y tampoco están haciendo absolutamente nada. Tengo muchas dudas sobre qué van a hacer con la división por parejas de SmackDown porque mmm, creo que se están juntando muy buenas parejas y muchas están quedando en, en el exilio. Y tuvimos el anuncio de lo que ya comentábamos como posibilidad la semana pasada y que se ha hecho realidad en esta. Un morning de bank femenino. Era un combate en principio de fatal five way, así como el de raw, entre las mujeres para determinar a la retadora. Primero que eh, no suena el combate, o sea, no se hace oficial, no suena la campana, a pesar de que es un fatal five way y no hay problema de que se peleen todas, pero no hacen sonar la campana por algún motivo. Y como no hay combate al final y todas terminan lastimándose, hay un power bomb de Charlotte a Natalia sobre la mesa. Sale Shane y determina que se enfrentarán las cinco en un morning de bank. Serán Charlotte, Becky Lynch, a Natalia, Tamina y Carmela. Y obviamente, igual que con los varones, Moni de Bank, la, la ganadora, podrá retar por el título. Mi único problema, más allá de la idea de que se dice por ahí podría canjear la misma noche, qué sé yo, el problema es que si no canjea la misma noche, tendríamos dos luchadores con el mismo gimmick en el mismo show, porque habría dos maletines y por un solo título ambos. Pero bueno, ahí está la idea de tener un Moni de Bank femenino. Es la primera vez, así que es curioso de ver el avance de la división femenina y demás. Solo espero que nadie muera, pero ahí está. <laughs> Ayer se lo, se lo comentaba a, a una amiga y le decía, es que la verdad es que tengo mucho hype de, de comentar esto del, del Moning de Banco Femenino porque es la primera vez que sucede y, y es que las expectativas están por todo lo alto. Lo primero es que estoy acojonado porque todos sabemos que... Es una estipulación que requiere de, de, mucho, de mucho físico, mucho cuerpo, de grandes caídas, spots, que gente como Charlotte, ya hemos visto que aguanta nada maravilla. Además, ella ha sido la primera main eventer junto a Sosa Banks de un pay-per-view y además en un Hell in a o sea, chapó por ella. Sabemos que Natalia también es una tipa muy dura y conocemos que Tamina, por su complexión, también seguramente pueda ejercer esa posición y Becky Lynch también. Y Carmela, que es la que se quedaría un poco más atrás, podría ejercer quizás el rol de luchadora más. Dinámica aérea, de spots más, de, de saltos, de tercera cuerda. Así que yo creo que todas, de alguna manera, son bien puestas para este Money in the Bank Ladder Match. No me imagino, por ejemplo, alguien como Alexa Bliss, como la propia Bailey, como Lana, que, que ahora hablaré de Lana. Eh, creo que están bien puestas las luchadoras, no me preocupa, pero lo que más sí que me preocupa es el futuro de la división femenina. Sobre seis luchadoras, siete si se une Lana, mmm, va a ser muy. Muy inestable ¿no? llevar las rivalidades porque de alguna manera se tendrá que mantener a una portadora del maletín como alguien importante que, que sea fuerte, a no ser que quieran hacer como Damien Sando que se olvidaron de él y perdió el maletín. Pues son seis luchadoras y si tienes que ya tener una rivalidad por el título mundial y otro por el maletín, como bien has dicho antes, se especula mucho en que caje el mismo día y creo que también a, al fin y al cabo es lo que acaba siendo más práctico. Pero yo también veo un par de cosas. La primera es que metan a, la, a Lana al Money in the Bank. Aunque no ejerza mucho, pues mira, ya le tienes ahí dando un primer impacto. Seguramente el combate, pues mmm, al no requerir, requerir tanto de, como lo solemos decir, de buen wrestling, pues puede aportar algo. Y quizás yo también me arriesgaría ya mismo a subir a, a Peyton Royce y a, a Billy Kay. Son dos luchadoras que creo que están más que preparadas, que en NXT ya no tienen mucho que hacer. Lo importante ahora mismo alrededor de NXT son Ruby Riot, Nicky Cross, Asuka y Ember Moon. Así que estas dos se podrían subir ya. Incluso diría a el Elif Morgan, pero no la veo tan preparada. Además, viene pronto el torneo de mujeres. Van a haber muchas más luchadoras para NXT. Si suben a la división a Billy Kay y a Peyton Royce y suben a Lana, y quizás ya volviéndonos muy loco, a Sami Rae, la 10 luchadoras o 11 dentro de toda la división, se podría llevar a cabo tener a la portadora del maletín y a su vez tener a la campeona pero yo creo que si de momento se mantiene cinco luchadoras y aparte Naomi sin luchar, van a acabar el mismo, la misma noche canjeando el título. Creo que la campeona va a ser además Carmela, por cómo se la ha ido construyendo, que creo que ha sido magnífico, muy, muy bien llevada. Y es un combate que, como te digo, tengo muchísimas ganas de ver, creo que las luchadoras son las adecuadas, nos pueden dar mucho espectáculo. Espero que no se quede un poco en agua de borrajas como pasó con el Heli Nasel, que de tanto spot eh, fue más bots que spot. Pero yo creo que. ¿Qué se puede salir bien? Yo voy con confianza. Estoy de acuerdo en que creo que Carmela podría ser la ganadora, así que veremos. Estoy de acuerdo contigo en que hay que ver cómo sale el combate. Ojalá se maneje bien y ojalá, como ya dije, que nadie muera haciendo un spot muy arriesgado. Estoy viéndote a ti, Charlotte. Así que veremos qué es lo que sale de este combate. Y para la próxima semana se ha anunciado que tendremos. por primera vez, dicen, Shinsuke Nakamura contra Kevin Owens. Hasta el momento han llevado bien a Nakamura, ¿no? Estoy teniendo bueno, un poco el 50-50, pero creo que serán inteligentes y no le van a quitar el invicto en SmackDown a Nakamura en un combate cualquiera en, en televisión. Así que la próxima semana veremos que también pueden hacer un combate en un SmackDown cualquiera, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens. SmackDown es sin duda no solo la tierra de las oportunidades, sino de las sorpresas si no, ahí está, la victoria limpia de Dolph Ziggler sobre AJ ah, Styles. Oh, cuéntame, ¿cómo queda, por favor? No, 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 yo te digo, eh, no sé para qué le dan la victoria a Ziggler contra AJ, no sé para qué sirve, o sea, yo sé para qué, cuál es la idea. Quieren que Ziggler, como viene de básicamente de la nada, tenga una victoria importante, entre comillas, claro. para que se vea al nivel de los demás en el Money in the Bank y puedas ver que, ah, tiene posibilidad de ganar, tal vez, pero no era necesario. Aparte, fue la ciudad natal de EJ, que sabemos que está en la maldición de por medio y por eso pues pierden los que están en su ciudad natal. Um, no sé, no, lo, no, lo, no veo necesario por qué se hizo. La gente dice, ah, rivalidad con Sigler más adelante, pero no lo veo tampoco. Así que me molesta algo que no cuiden a luchadores importantes como EJ Styles, pero es como a buquea WWE. Así que bueno, eso nada más. Adelante. Entonces, ante esto que tú has dicho, es que te lo he preguntado a posta porque... Si de alguna manera tienes que darle una victoria a Ziggler contra alguien importante, para ver si es importante por haber venido de derrotas, si quieres proteger a Nakamura y quieres proteger a Owens, ¿cómo va a acabar el combate, Alessandro? Sin ah, resultado. Sí, algo pasará de por medio tal vez, pero también veo que Owens viene mucho mejor que Ziggler, obviamente, así que a él no le vendría tan mal una derrota, encima contra Nakamura, que es quien viene siendo cuidado. Uh. Pero tampoco veo una victoria limpia porque es el campeón de Estados Unidos, así que si quieren hacer algo más adelante, tal vez entre Nakamura y Owens, no podrían gastárselo todo en un combate cualquiera, como he dicho. Así que también veo que está la posibilidad de que haya intervención. Y más viendo que ahora mismo eh, la rivalidad que tienen entre los luchadores es de quién es mejor para el Money in the Bank, pues seguramente acabe apareciendo Ziggler, apareciendo G Styles o quién más está en el Money in the Bank. ¿Estos cuatro? A ver, Ziggler, AJ, Baron Corbin, Sammy Zayn, ah, Kevin Owens y Nakamura. Mm, no creo que Corbin y, y que Zayn aparezcan. Pero sí que creo que, que Ziggler y AJ puedan aparecer. Porque además han sido los rivales inmediatamente interior, anteriores a, a Nakamura y Owens. Entonces no me extrañaría nada que para protegerlos se acabe en doble descalificación. Sin resultado. Una de estas cosas totalmente normales dentro de WWE para para proteger y más para. Nakamura contra Wins es un combate muy importante, no puedes ponerlo aquí porque sí, ya tan pronto. No, 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 que va. O sea, puede que den un combate de 10-15 minutos hasta que ocurra algo, pero no una victoria legítima, por decirlo de alguna manera. Así que yo confío en que este combate, bueno, confío, <laughs> pienso que va a acabar sin resultado, de nuevo un brawl, yo qué sé, además. Vale, no es la semana previa a Money in the Bank, porque si no ya sé definitivo el resultado, pero es que Owens es el campeón bueno de, de SmackDown, el Maharaja tiene lo mismo importante que Kurt Hawkins, así que yo creo que Owens no debería perder Nakamura, sin duda no debería perder, lo, el combate va a ser importante, va a ser interesante, aunque creo que acabará en un combate a medias, que restará la calidad, pero seguro que habrá sido entretenido. Ajá. El AJ contra Sigler no fue tan buen combate como uno esperaría, ¿no? Porque a pesar de lo mucho mm. que hablo mal de Sigler, aún tengo fe en que puede dar algún buen combate. Pero no fue tan bueno este. ¿El de AJ contra Sigler? Ajá. Mm. Yo creo que te disgustó un poco el resultado, porque a mí el combate me pareció bueno. Aunque mm. creo que le dieron demasiado protagonismo a AJ Styles para que luego ganara a Sigler. O sea, creo que la victoria no se construyó bien. Ese es el problema. Pero el combate a mí me resultó entretenido. Sigler me parece un poco overseller y esto que siempre hemos comentado. Hay gente como Eric Young me encanta, pero un mmm, no lo veo muy bien. Pero no sé, Mil combate me parece entretenido y el pobre Sigler es que, ¿qué esperas para él? Es un luchador que ha estancado años en su carrera y lo mejor que ha tenido ha sido la rivalidad contra Demis, sello de Demis, Turn que nadie importó, rivalidad con Nakamura que ha sido pues para poner Uber a Nakamura. Sigler es un luchador que me da bastante pena, sinceramente. Antes de continuar les recordamos que estamos en Patreon, en patreon.com barra rasdelona, pueden ir por ahí y ayudarnos con mantener el podcast aquí a flote, hay opciones ahí que pueden ustedes revisar y a propósito les comento, ahora para que tengan tiempo de acompañarnos viendo el show, que comentaremos la próxima semana con Carlos Royal Rumble 2004, así que dense el tiempo para ver el show y estaremos la próxima semana haciendo el comentario de ese evento que yo he visto, obviamente por la victoria de Chris Benoit al final y todo lo demás. Pero hace tiempo no lo veo completo. Recuerdo que hubo Eddie Guerrero contra Chavo Guerrero Jr. Así que veremos qué tal oh. Royal Rumble 2004, Carlos. Solo es, es un en el que solo he visto la victoria de, de Chris Benoit y no tengo claro si es un Royal Rumble de los que he visto enteros. Y mira que seguramente de, de todos los que han habido en la historia los habré visto pues más del 70% y este ahora a la cabeza porque he visto fotos cuando me lo has comentado antes. Y digo, no, no recuerdo el, el, el lugar, ¿no? el Cómo era la estética del, del pay-per-view Así que para mí va a ser como verlo de nuevo O sea, verlo nuevo, no de nuevo, perdón Así que tengo mucho hype por este pay-per-view Ya todos podéis poner a verlo Porque el viernes lo estaremos comentando Y pues muchas ganas de, de nuevo tener este episodio clásico Yo te digo un combate de esa cartelera Que estoy seguro de que ni pensabas que existía en pay-per-view Brock Lesnar defiende el título ante Hardcore Holly ¿Qué? ¿Hardcore Holly? ¡Ajá! ¡Oh, qué locura! Es como tener ahora a Jinder Mahal de campeón. <laughs> por cierto, no sale esto que nos han hecho para estos shows, este nuevo show que vamos a comentar en Patreon, porque Anson nos ha nos han hecho una, una donación ahí por, por lo bajo, ¿no? Debajo de la mesa, así que no sale en Patreon. Pero un saludo para él y estaremos comentando los shows que nos recomienda este show de Royal Rumble la próxima semana. Ahora pasemos a hablar de NXT. Tenemos eh, la promo de Tomás Ochampa al inicio, sale él con la muleta, ¿no? Está lesionado, se sabe. Hace una promo un poco explicando el porqué de su ataque a Johnny Gargano. Diciendo que fue porque el público, pues. Ah, luego de que él se lesionó la noche anterior, estaba hablando de un reemplazo para él y. él siente que lo han traicionado. y ahora, pues. ataca a Gargano, porque sin él no hay Gargano, ya que él iba a estar fuera luego de haberse lesionado. Y pues hace una promo para ganarse un poco el hit y ya veremos cuándo está de vuelta, pero es un buen inicio para el personaje Gil de Tomás Ochampa. Es un muy buen inicio, de hecho. Además, sabiendo que el punto fuerte de, de Tomás Ochampa no es ni mucho menos el micro, ha sido una gran promo. Creo que ha sido muy poco PG para lo que suele ser. O sea, me, me, me ha sorprendido muchísimo. Ha sido una, una gran, gran promo. Por momentos temía, no sé si te pasaba lo mismo, esta dualidad que había entre sus palabras de que parecía a veces Face, a veces parecía Gil, como diciendo, ¡Ah! es que Johnny Gargano, salud. Johnny Gargano. No, ya he puesto el mute, perdón. <risa> <risa> Mucho más divertido. Ay, bueno, como decía, es que igual, igual tienes un poco de, de alergia a Tomás Chiampa, aunque lo dudo. Eh, que por momentos defendía de alguna manera a, a, a Johnny Gargano y luego otras, ¿no? O sea, eso fue un poco raro, pero por lo general toda la promo me pareció muy buena, incluso que dice, yo seré el hijo de puta más peligroso de NXT, cosa que me quedé loquísimo y dije, ¿qué? ¿Pero qué, qué dices diciendo estas cosas? De verdad se ve que el personaje de Psycho Killer se puede llevar a cabo en NXT, cosa que me sorprende. Es una rivalidad seguramente de las más importantes de la historia de NXT. Estamos en el episodio 495 del programa, así que yo creo que para el. No, 395. Así que yo creo que para el 400, pues se monta la guerra entre Chiampa y Gargano. Es una de las rivalidades que más ganas tengo de ver pff, muchos, muchos años dentro de WWE. Así que este pedazo de promo, para empezar, pues han roto con lo correcto de que suele ser la, las promos de un heel. Así que, no sé, muy, muy contento con la primera promo. Sí, veremos cuando vuelve Gargano, cuando vuelve Champa para que lleven esta rivalidad que tengo ganas de ver luego de los combates que han tenido por ejemplo en el Cruiserweight Classic que fue buenísimo y tengo fe en que podrían hacer mucho más si es que tienen un tiempo para trabajar la historia y demás cuando regresen ambos luego tuvimos a César Bononi venciendo a Andrade 100 almas en un combate en el que Andrade dominó por completo casi, pero al final por un small package gana Bononi vendiendo aún la historia de que Andrade no está concentrado él luego se va y sonriendo, nada más, porque, bueno, no le importa nada. Así que veremos cómo sigue avanzando esta historia, pero por el momento sigue siendo Andrade, pues, por debajo de lo que podría ofrecer, según nos lo venden. Yo, pff, mira, aquí ya no sé qué decirte sobre esto, porque es que me, 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 me pone de los nervios. Estoy muy enfadado con el trato que tiene aquí el, el, el señor Alma, siendo el mejor luchador, seguramente, con Casio Ono y con Hiro Itami de todo el roster. Lo tienen aquí perdiendo ahora con un tipo al azar como es el César Bonani. Antes tenía por lo menos esto, esta historia que se ha quedado también en nada de cuando Andrade y Alma se fue con, con las mujeres, luego que le estuvo observando Rosita. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, ¿Quién? O sea, ¿La, la, ¿La que está ahí comentando? La, mejor dicho, la entrevistadora. No, la, la, la chica esta. Que, que decían que iban a meter en historia con Andra de Almas, la, la que era Rosita en Tenea. En ah, bueno, no, ni, 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 no me acuerdo. Bueno, pues básicamente es que querían, como de alguna manera, vender, eh, según leí yo en alguna web, que Andrade Almas estaba despistado, pues porque estaba pensando en esta chica, o yo qué sé. Pero es que ahora pierde el combate y él está como, ah, bueno, no pasa nada. Y creo que es, y, y creo que no, no debe ser así. Almas, enfurecete de verdad, por favor. No digas ah, bueno, ¿Qué, ¿qué más Ah, lo pachacho, eh? ha hecho una derrota, no pacha nada, ya pierdo hasta con César Bonani. ¿Quién coño es César Bonani para vencer a Andrade Almas, por favor? Eres la sombra, eres el puto líder de los ingobernables. Haz algo, Andrade, es que me pone nervioso. Eres brutal in ring, eres el tipo que mejor mueve un personaje dentro de cuatro esquineros, dentro de todo NXT, estás aquí haciendo nada. Que le den, por favor, el punto fuerte, la rivalidad de la historia, de lo que quieran hacer ya. Porque ahora ya no es que Andrade sea el luchador importante con el que pierden los luchadores importantes. O sea, vale que casi no gane a Andrade sin almas, lo entiendo. Que Strong gane almas, lo entiendo. Que No Way José gane almas, lo entiendo. Que César Bonani gane almas. Es que no, no, no sé a dónde va a parar este personaje. Es algo que de verdad me saca de mis casillas absolutamente. Si quieren hacer que está despistado por algo porque le van demasiado de las mujeres, el vicio, el juego la fama, el dinero, la música, yo qué sé pues que se lo den ya, pero que no le tengan haciendo el ridículo también, es que uf, estoy muy nervioso ahora mismo Alessandro, voy a por una tila anunciaron que en dos semanas tendremos un combate por eliminaciones, en el que Asuka defenderá el título ante Ruby rayo y Nicky Cross, yo no sé a qué viene este combate, si ya les ganó a ambas al mismo tiempo, ahora por eliminaciones pues no es muy diferente, pero ahí está en dos semanas qué digo yo que no habría sido mejor que hubiera sido al revés. O sea, si les ha ganado a la vez, ¿para qué ahora por eliminaciones? Si se la puede quitar a una de encima y luego a otra más fácilmente, ¿no? O sea, los escollos que deberían de ser enfrentarse a dos a la vez, lo veo más difícil que primero a una y luego a otra. No, no sé, pienso yo. Yo creo que es para matar tiempo de cara a la rivalidad con Embermoon, que se acaba de recuperar, nuevas grabaciones. Ajá, por cierto, oh, eso, no. eso hay que mencionarlo: que Embermoon ha firmado su alta médica, así que está de vuelta ya. Claro, entonces eh, ahora que ya, ya está sana, pues es para quemar algo de tiempo, queda muchísimo para el próximo Takeover, que es en SummerSlam, así que imaginad un poco que todos los títulos se van a defender en algún NXT antes de, de defenderse contra el retador de verdad, quiero decir, por ejemplo, eh, imagino que Bobby Roode defenderá contra Strong en, en NXT y no en el Takeover, o contra Cassius o contra cualquier otro tutorial importante, y se reservarán a otro para... El, el takeover. Pues aquí yo creo que es lo mismo, es de alguna manera, pues para rellenar, para darle más importancia a una Asca. Igual darle un poco más de problemas, pero es más que obvio que va a retener. Que el combate, lo he dicho, me parece un poco estúpido que el combate de eliminaciones sea ahora y no fuera antes, pero, pero bueno, ahí está ese combate. Luego de esto tuvimos el main event que era Cassius Ono y Roderick Strong contra Sanity. Al final estuvo interviniendo desde fuera Killian Dane, porque los oficiales eran Eric Young y Alexander Wolf. Y aparece No Way José en su gran regreso. Luego de meses de que lo atacaron, estaba, qué sé yo, lesionado de gravedad. Y felizmente volvió. Atacó a Killian Dane, permitió que Cassius Ono y Roderick Strong se llevaran la victoria. Y así está la noticia. Lo importante de esa semana, el regreso de No Way José. Estuvo muy Uber con, con su regreso, ¿eh? O sea. El full sale para ser un, un público que a mí de verdad me parece horrible. Pues estuvo muy bien, muy hypeado con el regreso de Nuevo y José, el cual yo ya temía, por el que lo dejaran aparte y regresara dentro de unos meses con un gymnik de abogado o de satanista o quién sabe. Pero con no, la barba, con no, toma... pero con el traje elegante. Clavado <laughs> <barba, ríe> <Todo> el cabello <ríe> igual. <ríe> Todo igual, y pero bailando cosas muy tristes, bailando serenatas o yo, yo qué sé. <laughs> eh, pero me gusta que lo tengan en, en de alguna manera en la misma posición que tienen a Strong y a Cassius Ono, que son luchadores muy importantes. Pues aquí el que hace el salve de esta gente tan tan relevante es No Way José, cosa que me encanta. Yo incluso diría que pondría a No Way José de aspirante al título mundial, para lo que he comentado antes de alguna rivalidad previa a Takeover. Pues yo pondría a No Way José, que nos encanta, lo hace muy bien, lleva muy bien su personaje y su nivel en ring. Y bueno, la verdad es que el combate no tuvo mucho más de sí que el regreso de, de No Way José. Un NXT que, que estuvo bien, porque además tuvimos a Pit contra Annie Burch. Que ah, con eso Daniel. te iba a decir, que ahora que hablamos de recibimientos del público, Pit Dan fue recibido como una estrella en Full Sail. Mm, a, a eso mismo iba. Me gusta que, que le estén dando importancia al título de, de UK, ya que se han echado atrás con eh, el programa mensual de, de UK, puesto que de alguna manera... Hay que hablar que WWE son muy mala gente. ¿Y por qué creen que han ganado el título de Jinder Mahal? Pues porque tenían estación con el mercado indio, así que de alguna manera se han aprovechado. Y viendo que World of Sports regresaba y todo esto dentro de la televisión británica, dijeron, ah, pues vamos a aplicar el mismo método que ellos, pero aquí se ha echado atrás un poco el proyecto de WWE, pues ellos creo que también se echan un poco para atrás. Así que la parte positiva es que nos muestran en NXT al título de UK, Pit la verdad es que dio un buen combate se empezó bastante bien y acabó también es que no sé me gustó mucho este combate Danny Bourd me me resultó bastante entretenido hacía pues muchísimos meses que no que no le veía luchar y Pit Dunne, que fue recibido como una estrella y que me encanta que que se, esté siendo un gran campeón para llevar al menos dos combates de campeón de UK Así que no sé, creo que ya están haciendo bien las cosas con, con muchos aspectos de NXT. Y seguramente es el, el mejor programa de la semana de todo, incluso por encima de SmackDown, de todo WWE. El contendiente para esa última declaración sería el regreso de Lucha Underground. Tuvimos finalmente, luego de bastante tiempo, nuevamente el show en el Rey Network. Y todo el, y todo el programa se dedicó a un solo combate, que era el combate All Night Long por el título de Lucha Underground entre Johnny Mundo y The Mac. Un combate muy interesante, hubo bastante drama, con el avance de lo que su iba sucediendo, con Johnny Mundo haciendo trampa, luego más recuperándose, las intervenciones de los amigos de Mundo, por ejemplo PJ Black apareció, luego salió a, a ayudar eh, Sono Havoc para ayudar a The Mac, el momento grandioso con Darío Cueto ofreciéndole agua a The Mac, pero no, una <laughs> cerveza para recuperarse, y hace el comeback. Y fue un gran combate. La única crítica es el final por el. Sí. Um, que se acabe el tiempo justo cuando Mac estaba cubriendo, no llega a la cuenta de tres. Vendiéndonos que podría haber ganado, pero no, lo, no fue así. Sale Darío Cueto y dice que la próxima semana habrá un combate más entre ambos, una última caída. Y obviamente, si no gana aquí, sabemos que la próxima semana no va a ganar, porque este era el momento. Para venderte que pues estaba ahí, pero no pudo hacerlo. Pero bueno, quitando eso de ese detalle al final, fue un gran show por un, por un gran combate que tuvieron Mundo y Mac. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Lo único que no me gustó fue el, el empate final, o sea, todo el gran combate para que al final digan, bueno, pues el combate que se reinicie la semana que viene, ¡Ah! o sea, esta era... Voy a hacer un spoiler muy grande de cómo conoce a vuestra madre, pero no lo voy a hacer con una comparación. Pero que todo el combate esté enfocado, que todo el show esté enfocado a este combate y que realmente lo importante se vaya a decidir la semana que viene, porque aquí nos van a vender que lo tuvo, pero quiso y al final no pudo, eh, ahí es el problema, ¿no? Pero bueno, el combate fue maravilloso, creo que fue un regreso magnífico. Eh, Estoy muy de acuerdo contigo en el momentazo de la botella de agua que lo, que lo vi en Twitter, que pusiste ahí esa, esa imagen y yo no había visto en el combate y dije, ¿qué, ¿qué será esto? <laughs> y luego lo entendí súper bien cuando le lleva la botella de agua, se queda con una cara de tonto. O sea, Son of Havoc lleva más cara, pero se le vio la cara de tonto que se le quedó cuando le llevó el agua, luego la cerveza. Creo que el mejor momento para mí de, del combate, ya que podemos hablar del show como combate, fue Sexy Star. O sea... Eh, el momento en el que están al principio, pues. ¿Sabes me, me encantó porque son estos detalles en los que dices, bueno, sabemos que el show hay que venderlo como un combate importante por el título, pero no se toman demasiado en serio a ellos mismos, lo cual me encanta, por este momento de que no revive Mac con agua, sino con cerveza. Luego, Sexy <laughs> está metida entre la banda porque sabe que en algún momento va a acercarse Johnny Mundo porque sabe, ¿no? Va, en algún momento va a poder claro. saltar sobre ellos y salta desde ahí encima, es genial. Eh, es, que, es que es un magnífico momento, Sexy estar. Porque además, es que yo es que me reí muchísimo. Porque cuando estaban enfocando a... Me, me pareció magnífico cuando Mundo toma el micro y dice, por favor, a la banda que, que, que toquen algo, porque ahora que somos los que tenemos el no sé, control, no sé qué, ¿vale? Lo típico. Dije, mira, ya me parece algo importante que tengan banda, ¿no? Y, y pensé, hostia, por primera vez hacen algo con ellos y no solo la musiquita. Y de repente se tira la, la mariachi que está tocando las maracas. Y digo, pero ¿qué hace? ¿Pero, pero qué hace esta loca? Luego resulta que es existar y yo, ¡Oh! Me encanta. O sea, es que no, no deja de sorprenderme con cada cosa. El momento de PJ Black copiando a. O sea, o sea haciendo de, de Johnny Mundo y que le persiga de Mac para que luego le ataquen, magnífico. Ricky Mandel me sobró porque no me acordaba de ese hombre y mira, mejor que, que, mejor que no vuelva. No me gusta ese luchador. Como un momento, me, parece... me parece, es que hay, hay que recordar porque lleva tiempo sin aparecer en televisión el show. Hubo un segmento en el que quería unirse, me parece, al grupo, pero no mm -hmm. le hacía mucho caso. Es fan de Johnny Mundo, algo por el estilo, pero no me acuerdo sí, sí. bien. Eh, era básicamente eso, que era muy fan de Mundo y por favor le pedía a PJ Black y a él que se unieran al grupo porque ya Evans será malo o algo así. No, no lo recuerdo. Creo que era algo así, pero que era un mega fan de Johnny Mundo. Y bueno, me sobró un poco en el combate, pero es que tuvo la épica del final. Esa épica que solo, que solo logra luchar underground. O sea, por favor, yo pegando gritos los últimos 10 segundos, como, no pierdas el tiempo, de Mac, tírate, por favor. El público, igual que yo, los comentaristas, todo. Es ese aura que queda Lucha en el ground, solo lo crean ellos. Uno, dos, y uno no puede ser. Y no llega. Es maravilloso, un online long que no se te hace nada pesado, porque hay mm, muchas cosas que no son banales con las que perder el tiempo. Eh, hay interrupciones, que como, como es lógico, pero que, que tienen un sentido, que vienen con una historia de detrás, que te lo hacen entretenido. Tiene su momento de épicas, su momento de risas, su momento de hardcore. Lo tuvo todo este combate. Eh, si no fuera por el final, que repito, mmm, no me gustó que lo importante se vaya a decir la semana que viene. Yo habría dicho que se reinicie el combate y de alguna manera por trampas hubiera ganado mundo, yo qué sé. Pero bueno, el combate en general y todo el programa, magnífico. Vuelve a ser el, el motivo por el que estoy feliz durante toda la semana, esperando que llegue el Lucha Underground. Así que con muchas ganas de ver qué sucede la semana que viene, no solo con esto, sino con todas las historias que se, que se nos quedaron por el camino, que espero que nos vayan refrescando, porque yo, Alessandro, de verdad que no me acuerdo apenas de, de qué estaba pasando en lucha. Sí, igual yo. Hay que recordar que ahora eh, Cage es un semidios, algo por el estilo, así que hay, hay cosas oh, que recordar de lucha underground. El guante. Sí, sí. Um... Me habría gustado que además ganara el título. Creo que con lo over que está y la historia que han montado habría quedado bastante bien, pero parece que no está en los planes. Así que será aún Johnny Mundo, según lo, lo que parece, porque no creo que gane la próxima semana de Mac. No. Hablemos de Impact Wrestling. Y como estás con las ganas de hablar desde el inicio, te voy a dar espacio ahora para que nos comentes de Scott Steiner de vuelta para Slammiversary. A ver. <laughs> el momento, eh, Scott Steiner. Me enfrento a lo que yo ya sabía que iba a ser el segmento en el que se iba a anunciar la pareja de, de Matt Striker. No, digo, perdón, de ellos Matthews. <laughs> perdón, es que venimos de hablar de lucha. Y yo, esperando cualquier cosa horrible, es que me imaginaba a Abyss. Digo, ya está. Van a traer a Abyss como compañero de, de Matthews y luego te, vamos a tener a su alter ego, el compañero de JB. Y cuando empieza a sonar esa música, esa, esa, eh, esa alarma, de alguna manera, digo... Esta música no, no me suena mucho, pero, pero es como algo que he querido olvidar en algún momento. No claro, lo tienes me... bloqueado en, la, en el subconsciente, ¿no? Y de pronto vuelve y dices, ¿esto qué es? Y de pronto van viniendo las imágenes de vuelta de todo lo que recuerdas de, de, asociado a esa música. <laughs> Exacto. Entonces empieza a sonar el, esto, The Numbers Don't Lie. Ay, estuvo. Scott Steiner y yo, no puede ser, no puede ser, demasiado bizarro. O sea... ¿Dónde está Vince Russo que está buqueando en Wrestling y yo no lo sabía? ¡Ah! No, yo te ¿Qué dije qué hace verdad? un par de semanas que si yo te digo quién es, no me ibas a creer, porque, o sea, imagínate, yo te decía, Scott Steiner es el compañero, me decía, ah, estás bromeando aquí, que es que me voy a creer eso. Y no, y está Scott Steiner, como compañero de Josh Matthews. Te juro que me llegas a decir de coña, el, 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 cuando estamos hablando, ah, es Scott Steiner, te diría, sí, lo soy yo, mentiroso, Qué, ah, qué cachondo eres, Alessandro. Pero es que es verdad, es que, ¿cómo puede ser tan bizarro? Es que, tú imagínate un Slam Anniversary, 15 aniversario, con una cartelera. Con Swaggle contra Rockstar spad y con Josh Matthews y que Scott Steiner contra JB y, y con Joseph Park. O sea, es que, ¿qué cartelera es esta? ¿En serio? O sea, Scott Steiner, el tipo más sobrevalorado de la historia del wrestling. Pero lo digo eh, sin ataduras, eh. estoy seguro de que Scott Steiner es de los luchadores más sobrevalorados, que es, simplemente era un cuerpo. Ya en su que etapa post-Steiner Brothers estoy de acuerdo contigo. Hombre, por supuesto, como pareja era muy bueno. Pero después, muy, muy sobrevalorados. Como si Marty Janetti hubiera sido el importante, ¿no? Eh, muy mal que, que seas Scott Steiner. Estoy muy, muy, muy muy decepcionado. Pero estoy muy, muy contento. Porque esta rivalidad pues tampoco esperaba que fuera ahora, yo que sé, alguien importante que fuera... Me da igual. No, no me esperaba algo importante... Porque tampoco habría dicho, ¿para qué me traes ahora? Yo qué sé, voy a ponerte a Christopher Daniels, por poner un ejemplo imposible, para, para enfrentarse ahora a esta rivalidad tan banal, tan absurda. Pero que sea Scott Steiner, yo creo que lo han hecho para las risas, como mira, aquí los fans se van a reír de nosotros y creo que es bueno que, que sea esto tan patético. Yo creo que lo han hecho a posta, sinceramente, yo me reí mucho, era, era bastante incrédulo en ese momento. Creo que de lo malo que, que es, va, va a salir algo bueno. Es que estoy en este momento que parece el de Final Deletion, de verdad. De, hostia, esto es muy malo de ¿Qué puede salir entre Scott Steiner? Es que, y es que además, ¿cómo nos vendían a Scott Steiner con un tipo súper duro que machacaba, del cual había que huir? Cuando es un viejo, es que me parece magnífico que Scott Steiner lleve el mismo personaje de Big Pop Pump 20 años después de, de, de estrenarlo. Es que es magnífico. De verdad, de lo malo que es, me gusta. Yo siempre he sido muy fan de Lo Cutre. Entonces, de aquí, mira, no voy a rajar de Scott Steiner. Me parece magnífico. No podían haber elegido a nadie mejor que Scott Steiner. Es que, es que nadie, yo qué sé, como mucho, Vince Russo luchando. Pero Scott Steiner es el luchador perfecto para esta storyline tan mala. Es perfecto. Es el sarnado de Impact Wrestling. Tuvimos un combate por el título Grant. Ese tipo de combates que sabemos que son los rounds y los jueces. Y Moose venció a Hila y Drake. En un combate en el que Hila y Drake debió ganar por el último round. Creo que le dieron dárselo a él. Y no es la primera vez que pasa con Moose, que creo que también tuvo un combate ah. con Drew Galloway en el que Galloway debió ganar por puntos, pero yo creo que aquí Ila y Drake debió ganar, pero no, Mus retiene el título. Yo creo que esto nos ha pasado dos o tres veces, o sea, con Drew me suena ah, que con Cody también comentamos lo mismo, aunque no lo tengo tan claro. Con creo Cody que también, que creo, pero, ah, pero eso me lo, me lo creí un poco más, o sea, no fue tan, um, no fue tan indignante ver que le dieran el round a Mus, no fue tan como que, que, que han, visto. han visto, han visto un diferente combate en el que yo he visto. Mientras que sí lo fue, sí fue esa sensación con Drew Alloy y ahora con Eli Drake, en ese tercer round especialmente. Es que esto ha sido muy exagerado. Eli Drake fue, sin duda, el que llevó el peso de, de todo el último round y le dan la victoria una vez más a Moose, cosa que me cabrea por varias cosas. La primera, porque el rival que pinta para Moose es Chris Adonis. Y yo, en 2017, no tengo nada de ganas de ver a Chris Adonis luchar por un título y mucho menos de que lo gane. Y mucho menos en un match tan horrible con esta estipulación que de verdad que pensaba que se iban a cargar ya con la rivalidad con Cody, el título de Global Force, porque esto es otro punto. Si Cody sigue siendo miembro de, de Impact y dijo, sí, me voy a quedar pronto ya con, con solo una, una de las empresas en las que estoy, tengo miedo de cuál va a ser, porque si se queda en Impact, bien, pueden llevar la rivalidad que se han dejado a medias. Pero es que ahora mismo es el aspirante número uno el título de Ring of Honor, y creo que le va a ganar a Christopher Daniels. Y por otro lado, sigue siendo alguien bastante relevante, ya no tanto, porque está Marty School, pero dentro del, del ballet club en, en New Japan. Así que yo, yo tengo mucho miedo porque está pasando con el título Grand. El Drake debía ser campeón, debía ser alguien importante y aquí fracasa, ya no hay nada para el Drake. Se ve como próximo aspirante a Chris Adonis, el cual no me llama la atención. Y por tercer punto, Cody, que es el que debería manejar esta historia, que nos han dejado a medias desde hace un mes y medio, desde que empezaron las nuevas grabaciones. No he vuelto a ver a Cody nada más que una vez o dos. O sea, esto es, es todo muy esperpéntico. Creo que tienen muchas cosas por ahí, no han arreglado nada, y además este combate con, con esta derrota para El Drake no, no, no beneficia. Luego tuvimos en otro en otra disputa de títulos aquí en... En Impact Wrestling, a L venciendo a los veteranos de guerra para convertirse en campeones de Global Force, y así son al mismo tiempo ahora campeones de Global Force y campeones de Impact Wrestling. Así que uno supondría que se van a fusionar los títulos, ojalá, pero por el momento ahí están, como doble campeones. No sé si a ti te hizo también lo mismo que a mí el, el movimiento de hacerle dobles campeones, un poco spoiler del resultado del, del main event, en el que ya suponía que. Alberto retenía y de esa manera pues también tendremos pues seguramente un combate para juntar ambos títulos. Además, viendo que Siena, campeona de Global Force, atacó a Ali y la actual campeona de Impact Wrestling, eh, Rosemary, fue la que le salvó, todo pinta que todas las rivalidades van a ser para ir juntando títulos. Por eso estoy esperando a Cody para que junte el jodido título grande. Pero vale, al final lo juntan con el de... el de Ringo Fondo en el Mundial. oh, ¿Te imaginas? En el oh, midcard de Bow for Glory o algo, ¿no? <laughs> Sería muy loco. Oh, has abierto ahí una cuarta pared. ahí. Bueno, lo importante de esto: muy bien que les hayan dado la victoria a LAX, porque de Veterans of War no me gustan absolutamente nada. Creo que es un Jimnik como haya comentado otras veces, desfasado, antiguo, muy demasiado americano, típico. O sea, nada, no me interesa. Los luchadores tampoco. Odio a. Es que no me acuerdo el nombre de Crimson, creo que es Wilcox. El My me gusta más. De decir, no, es al creo, revés. El... Crimson es My vale. y el otro es Wilcox. Vale, pues eh, Wilcox me interesa. Wilcox me parece un powerhouse bastante interesante. Que yo creo que, que mejor que Chris Adonis podría completar esta rivalidad con, con Moose, pero pff, madre mía, veces of War me parece tan mal que le den los títulos a Legex, que son los únicos que han tenido un run completo como campeones, está muy bien, y creo que igual es algo que a ti se te había olvidado, Alessandro, porque a mí se me había olvidado, que esto apunta a que, ya que son los dos campeones y no tienen rivales con los que intentar fusionar, los rivales legítimos tendrían que ser eh, Laster de Legend y Adam Forster, uh. ¿cómo se llamaban como equipo? No me la hora el nombre. Renoscamp. Sí, gracias, Renoscamp. Eh, ya que han tenido la lesión de Adam, pues estarán esperando a que regresen. Creo que son los dos únicos equipos que están invictos aún dentro de Impact Wrestling. Además, la lesión, pues hará que vuelvan un poco más frescos. Renos Camp. Creo que es una rivalidad que además me interesa por los luchadores. Me, me parece interesante esta victoria. Pues bueno, el combate han hecho un poco más heals aún a LJX, así que serán un poco más feis aún Renos Camp. Creo que la faceta de por parejas está bien mientras se fijen en estos dos la y Garza también me gustan también me gustan mario bocara y falabá pero creo que son dos equipos a los que no tienen intención de momento de darles importancia y ser más jovers que otra cosa pero bueno creo que LAX se está construyendo muy muy bien tuvimos a lowkey venciendo a andrew everett y lo importante fue aquí a tener a sonjay dot en comentarios hablando un poco de lo que ha pasado entre él y lowkey que el... La historia de siempre con y Dot, ¿no? Que el mejor luchador de la X-Division que nunca ha sido campeón, que aún lo subestiman, y que Loki incluso se le acercó al final para, para decirle un par de cosas. Uh, y esto apunta obviamente a que estamos ya la próxima semana desde la India con Impact Wrestling, así que yo creo que se coronará y Dot en un combate por ahí en la India, y para que finalmente gane el título de X-Division que nunca ha tenido. Así que si apuntan a eso, no está mal. Yo también creo que debe vencer Sonjay Dad y ganar el título de, de la X Division. Creo que ellos dos, AJ Styles y quizás de alguna manera más contemporánea podríamos sumar incluso a DJC, son los cuatro luchadores más importantes de la historia de la X Division y que uno de ellos no haya sido nunca campeón, eh, es, es todo una sorpresa. Seguramente muchos de los oyentes que estén escuchando esto en directo o luego en diferido estarán diciendo, ¿en serio? Sonjay Dad nunca ha sido campeón de la X Division. Pues la verdad es que es uno de estos datos que, que suelen chocar mucho a, a la gente. Y esta rivalidad entre los dos luchadores más importantes de la X-Division en sí misma, porque Lowkey y Sonjaidat nunca han ido a nada más allá, y Styles sí ha sido más destacado como cara de, de TNA. Pues Lowkey y Sonjaidat no han sido así, han sido el centro siempre de la X-Division. Una rivalidad ahora, en 2017, pues es nostálgica a la par que interesante, porque quieres ver. Cosas nuevas de ellos. Ahora, el nuevo Loki que por favor, ¿cómo puede mantener y contener tanta rabia un luchador tan pequeñito? <laughs> en serio, eh, me parece brillante el Gymnick el, el y ese rol que juega como, como Hitman. Así que me encanta Lowkey. Creo que esta realidad con Sonja y Dad va a ir muy, muy bien. Espero el título para Sonja y se lo, se lo merece. Y además en India, cosa pues, que han recalcado mucho en, en este programa, sobre todo en los comentarios de este match. Así que me espero sinceramente que en el segundo programa o primero ya gana el título para evitar spoilers, aunque creo que ya ha sido grabado, así que bueno, supongo que mucha gente que lo haya leído ya estará diciendo, "Ah, pues si no ha ganado", "Ah, pero pues sí sí que ha ganado". Pero bueno, muchas ganas de ver a sanidad contra Loki en, en el combate especialmente y también pues a ver qué nos espera para el Universal y qué nos espera para el reinado si es así de Sangiedad el rol que juega, dices, de Loki, pero si Hitman no es un juego de rol. <laughs> ah, eh, mato. hablemos de, de Rockstar Spot y su regreso para atacar a, a, a Swaggle. Es un poco confusa esta rivalidad, porque por momentos es cómica, completamente, por esa, este video que hubo, por ejemplo, de Spot en, en rehabilitación, ¿no? totalmente eh, lesionado, con traumas por el ataque de Swaggle pero ahora que regresa es como un ángulo serio, ¿no? que sale ahí a vengarse, a golpear con el martillo. No sé, son mensajes contradictorios un poco lo que me dejan con esta rivalidad, pero al menos sabemos que sigue avanzando y que seguramente apuntará a un combate y que ahora Spot al parecer vuelve a ser luchador activo ya definitivamente. Es que no es solo que sea un poco extraño que a veces se tome en serio y a veces sea de comedia. Sino que yo tenía entendido que en esta rivalidad el Face era Rockstar Spad y ahora es el Hill. O sea, este giro tan dramático de los acontecimientos, ¿a qué viene? No, no lo he entendido mucho. Yo pensaba que era Swaggle el que ahora iba a ser como de tipo malo, aunque sea de un tipo enano malo. No, yo qué sé, es que era. Es muy difícil tomarse en serio a, a Swaggle, según nos lo han vendido históricamente en el buqueo. Y Rockstar Spad pues que también ha sido siempre un poco. Un personaje tonto, ahora en una rivalidad seria, en el que ahora vuelve atacando y, y vendiendo, de que todo esto. Es que es, es muy extraño. No me llama para nada la atención esta rivalidad. Creo que, que bueno, es interesante que Spack vuelva porque es un buen luchador y un buen entertainer, pero justamente con su Hagel, en esta rivalidad, mmm, no sé, no es algo que me guste y me agrade. Y se confirmó lo que estábamos pensando todos: que era lo lógico para el main event de Bone for Glory. Alberto el Patrón venció a Easy Tree en un combate en jaula de acero, que ya se estaban tardando en hacer otra jaula de acero en Impact Wrestling. Le ganó en el main event, que fue un buen combate al final. Y será entonces para Van for Glory. Para Van for Glory, no, para el anniversary, perdón. Bobby Lashley contra Alberto el Patrón por ambos títulos, me imagino. Sí, creo que, que será por ambos títulos. Es la historia que dejaron a medias y que han acabado de construir muy de, de a pocos, pero. Creo que ha sido bien llevada. Por momentos la gente se olvidó porque Lasley no aparece en televisión, cosa que creo que es un error. Le podrían haber dado algo por medio a él, viendo que, yo qué sé, podrían haber tenido una rivalidad con James Storm y no haberle metido un poco que sobraba en esta rivalidad que ha habido por ser el aspirante al título. Y además tendríamos a Lasley de alguna manera más consciente, pero lo tenemos guardado y cuidándole mucho, 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 igual que se ha cuidado Alberto. Grandes combates en los que ha tenido mientras ha estado en Impact y mientras está en Impact. Y este combate, destacar el, el alto nivel que, que ejerce el combate, quiero decir. El Six Sides of Steel es un combate que, si os da por escuchar eh, los antiguos programas de Florida Vice, pues comentábamos uno, una semana sí, una no, una sí, una no. Siempre era la, la, la estipulación que, que nos ponían para cualquier cosa. Hacía tiempo que no lo vivía y... Oye, pues la verdad es que la sensación ha sido óptima, el combate ha sido muy bueno, spots increíbles, creo que el spot final, bueno, pre-final, con el Alberto el Patrón haciendo ese foot stomp desde lo alto, es que, es, que, es, que, es, que, es que le mata, es que ya no hacía falta que hiciera el frog splash, Alberto, es que le has matado. Encima, yo creo que podría haber escapado por la jaula porque está enganchado por las piernas, era perfecto el final, me sobró el frog splash. Pero, sí, pero yo lo entiendo pero... porque cuando lo aplica no puede jalar a Easy Trigger inmediatamente al medio del ring porque está ahí metido en la, en la esquina. Así que jalarlo después como que le quita un poco de... El timing, pues, ¿no? Que fue el movimiento y luego se tarda tanto para cubrir. Por eso entendí que rematara con el Splash. ¿Y por qué no escapa por la jaula? Ya que es un, un combate de jaula, digo yo. Y que no le cuesta nada subir, está enganchado con las piernas, no sé. Bueno, eso hay que, que preguntarse que... en todos los Steel cage matches, pero bueno. <laughs> eso es cierto también. Pero bueno, el combate fue muy bueno, la historia era lo que de verdad estaba pidiendo Alberto contra Lasley. El combate que todos estamos esperando. Yo creo que. ¿Qué va a ser uno de estos combates que digamos? Hombre, pues Impact vuelva a dar estos combates para clasificarlos de Match of the Year. Digo esto demasiado y me acabo llevando después muchas desilusiones, pero es que Alberto contra Lasley es una historia que, que nos dejó con las ganas. Hubo algo un poco paradigmático ahí con el devolver el título de Alberto. Ahora va por lo que es suyo después de haber tenido que ganar otro título. Creo que me está gustando mucho, mucho como están construyendo esto. Espero que hagan. La fusión de títulos, lo mismo que con el título por parejas, título no bueno, Knockouts y con el, el título de, de, seguramente, por ejemplo, de la televisión, que es el Grand y luego el, el Next Generation de Global Force. Así que encantado, la verdad, con la órbita del título mundial y Alberto y lo he dicho, uno de estos combates que me llaman mucho la atención. Dime en minuto y medio o menos, ¿qué te parece la idea de Dalton Castle en WWE? Creo que Dalton Castle tiene todo lo necesario para ser eh, una de las caras importantes en la historia de Ring of Honor. Es joven, tiene muy poco tiempo laborado por independientes, que se espera un poco, que llamen a la puerta WWE más tarde, porque ahora mismo no es necesario irse allí para triunfar. Eh, es evidente que los Bucks, por ejemplo, Kenny Omega, no lo han necesitado, así que si fuera Dalton Castle me quedaría para ser la cara de, de Ring of Honor. Uh -huh, me gusta, y aparte porque se nota que le tienen fe como para darle cosas importantes más adelante. Así que yo sí lo veo como alguien que puede llegar a más cosas en Ring of Honor. A pesar de que su personaje crecería mucho en WWE, ¿no? Pero cuestión de decidir, pues, qué es lo que le conviene, ¿no? Tampoco está asegurado de que lo quieran en WWE porque no pueden negociar antes de que acabe el contrato como hacían antes, así que no se sabe, pero bueno, ahí está. Eh, veremos si es que Dalton Castle, pues, migra o se queda donde está, en Ring of Honor. Ahora dime, en un minuto menos, ¿quién gana la Champions League? Uh, oh, yo espero que la gane la Juventus con gol de Higuaín en el 91. Uh, yo también estoy con la Juve, pero veremos qué sucede. No sé si hay ahora alguien que se oponga en el chat, es lo más probable, pero veremos qué pasa. Yo no veo fútbol nunca, pero cuando hay finales de Champions League, hay partidos de Perú, los veo. Así que hoy será ocasión. Oh, increíble con eso dicho, vamos cerrando el show de hoy hemos tenido un buen programa muy entretenido, comentando todo lo que pasa en el mundo del wrestling como siempre tenemos stream rules mañana, tenemos que continuar con todo lo que sigue en otras empresas ahora que ha vuelto Lucha Underground con Impact que se acerca a Slammiversary con los shows en la India así que cosas interesantes vienen en el futuro y recuerden que con Carlos estaremos de vuelta el viernes de la próxima semana comentando Royal Rumble 2004 así que dense el tiempo para verlo y Carlos, coméntanos también qué sucede con Inbox y todo lo que hay aquí en Arras de Lona. Pues ya sabéis que además del directo y de estos programas nostálgicos y la revisión de pay-per-views y de eventos importantes de cualquier empresa, estamos siempre eh, a vuestra disposición en Inbox, tanto Capo como yo, ya sea bien un miércoles o sea bien un domingo o el día que, que nos venga mejor, estamos siempre a vuestra disposición porque sois vosotros los que montáis el programa de Inbox, ya sabéis que nos podéis mandar preguntas desde arrasdelona.com y del mismo modo podéis enviar también preguntas al programa de lucha libre para hablar de, de wrestling en México y para el programa de Puro Resu, para la lucha libre en, en Japón, también con Jin y con Walter, grandes programas, estamos revisando todo lo que podemos, damos muchísimo de sí, y muchas gracias a todos por escucharnos, y ya sabéis que nos podéis encontrar, lo he dicho, en arrasdelona.com. Estaremos de vuelta mañana, como ya les comento, revisando Stream Rules, así que esperemos tener un buen show. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.